Bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven por Sonsón TV y también a los oyentes que nos escuchan por Radio Sonsón en los 1490 de la M. Bienvenidos a un nuevo espacio donde trataremos de educarnos, me incluyo ahí porque en muchos casos desconozco la norma, sobre la jurisprudencia o cualquier tema. Para hoy creo yo que traemos un tema muy importante que todos los colombianos, pues que nos regimos bajo la constitución política, eh, hemos, visto la, nos hemos visto en la necesidad de, de utilizar algunos mecanismos que nos brinda la Constitución Política de 1991, como lo es la acción de tutela y el derecho de petición. Dos mecanismos que protegen nuestros derechos fundamentales. Para este tema tan importante, recalco nuevamente, he invitado a la abogada Gloria Inés Betancourt Posada, que además. También es eh, profe de, de LITAS. Profe, gracias por aceptar la invitación. Un poco esquiva, pero acá la tenemos eh, en, en Al Derecho. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un espacio supremamente importante. Eh, se trata de una manera muy lúdica, muy pedagógica y muy dialogada, eh, aspectos importantes de la vida jurídica que todos debemos de conocer. Bueno, profe, vamos en, a entrar en materia y hablemosle a nuestros televidentes y a nuestros oyentes. Antes eh, quiero recordarles los números telefónicos porque, como de, decía nuestra abogada invitada del día de hoy, este es un espacio educativo para que ustedes, a través de nosotros, eh, traten pues, de resolver alguna inquietud que tengan. Los números telefónicos para quienes nos escuchan en Radio son, son es 310-410-2312. El número de Sonson Son TV les está apareciendo ahí en pantalla, al igual que el correo electrónico. Ya saben que cualquier inquietud la pueden enviar a través de estos números telefónicos o el correo electrónico. Incluso si usted no maneja las redes sociales, no maneja el WhatsApp ni los números telefónicos, nos puede hacer una cartica manual. La trae a las instalaciones eh, de Radio sono Son de Sonson Son TV, dice para el programa Al Derecho. Y acá, eh, con alguno de nuestros abogados que desinteresadamente están aquí explicándonos algún tema, trataremos pues de resolverlo a, acá en Al Derecho. Bueno, profe, entremos en materia, como decía antes, también abogada, tiene la, la, las dos características, y es qué es el, eh, la acción de tutela. Comencemos por ahí. Perfecto, la acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales. La constitución política de 1886, que fue la anterior a la del 91, contemplaba una escala de derechos. A partir de 1991, con la nueva constitución, se aplican los derechos muy importantes, todos de primera generación, que se llaman derechos fundamentales. Y se llaman fundamentales porque están en juego eh, condiciones intrínsecas propias de las personas, sin las cuales eh, no podría vivir con calidad, eh, está la vida, la salud, la integridad física, la libertad, la educación, una serie de derechos así, incluso eh, el artículo 44 de nuestra Constitución señala unos derechos fundamentales de la infancia, es decir, de los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años y esos derechos tienen una condición mucho más importante, están por encima de los mismos derechos de los adultos. Entonces, la acción de tutela es un mecanismo para garantizar que los derechos fundamentales no sean letra muerta, que efectivamente, si uno de sus derechos fundamentales se ve vulnerado, no solo por una autoridad, sino por una persona que está en superioridad jerárquica frente a usted, es decir, que usted depende de él, porque es una autoridad para usted. Usted puede interponer una acción de tutela así a esa persona sea un particular. Bueno, profesor, usted nos hablaba pues de, de los derechos fundamentales y digamos que la acción de tutela eh, se aplica para proteger esos derechos fundamentales. Entonces, eh, específicamente hablando, yo, ¿cuándo podría utilizar eh, eh, la acción de tutela para proteger alguno de esos derechos? Algunos ejemplos que podríamos Correcto. traer acá al programa. Hay uno que se está utilizando muchísimo, 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 que es el derecho a la salud. Hasta 2016 la salud no era un derecho fundamental sino que era un derecho humano que había que tutelarlo en conexidad con la vida yo solo podía tutelar si estaba en juego mi vida a partir de que se nace la ley de estatutaria de salud empieza a regir la salud como derecho fundamental autónomo usted, o sea, usted tiene una cita para los ojos usted puede quedar ciego si no le hacen una cirugía, si no le dan una cita con un especialista, usted puede tutelar su derecho fundamental a la salud. Si usted es una persona que no sabe leer o escribir, si usted no, o, o apenas incipientemente lo sabe hacer, medianamente lo hace, y usted no sabe la forma de hacer una acción de tutela, usted puede ir a la personería municipal. La personería está en la obligación de redactarle la acción de tutela y acompañarlo durante el proceso. Esa es una de las funciones de la personería municipal. Lo otro, si usted sabe leer y escribir, simplemente es que usted redacte en un escrito muy explícito diciendo, primero, quién le está violando ese derecho. Si es una autoridad, si es un particular o si es una persona de la que usted depende. Caso concreto, un menor que depende de sus padres un anciano que depende de sus hijos, un incapaz relativo porque tiene problemas mentales eh, y usted como persona natural se da cuenta que está siendo vulnerado o violentado perfectamente, en esos casos también opera la acción de tutela, porque hay una vulnerabilidad manifiesta, o sea, hay un estado tal de, de indefensión que si no se tutela ese derecho de esa persona está arriesgando otro montón de derechos. También opera para el maltrato físico-psicológico. Un jefe que maltrata psicológicamente a un empleado, una persona que maltrata físicamente a otra y que está en estado de indefensión, también puede operar porque la integridad física es un derecho fundamental. Eh, la educación, cuando una autoridad educativa vulnera un derecho de un niño, niña o adolescente, el debido proceso. El debido proceso es un derecho tan indispensable en cualquier cosa lo que usted haga. Un club deportivo puede vulnerar derechos fundamentales a sus deportistas y afiliados. Un superior puede vulnerar el derecho al debido proceso a sus trabajadores. Eh, el debido proceso siempre tiene que estar presente en, todo, en todas las cosas que usted haga en la vida, siempre. Si usted tiene un subalterno, un empleado, Usted no le puede imputar de buenos a primera, ah, es que usted se robó tal cosa, si no ha hecho la investigación previa, ¿cierto? Entonces, ese derecho también es tutelable. Eh, en sí, si usted coge la constitución política y lee los artículos entre el 11 y el 40, todos esos derechos que hay ahí son protegidos por la acción de tutela. Hay otros derechos que, no estando contenidos en la acción de tutela, también se pueden tutelar, caso concreto del medio ambiente. El derecho al medio ambiente se considera un derecho colectivo, pero resulta que es que hay situaciones específicas del medio ambiente que ponen en juego la vida y la salud individual. Caso concreto, cuando un alcantarillado empieza a filtrar olores. Es enferma. Si la empresa encargada no va rápidamente y atiende a la emergencia, eso es tutelable. Eh, cuando se presenta, digamos, una persona que tiene una marranera o que tiene eh, gallinas, galpones maltenidos que generan malos olores y está afectando la salud pública de una comunidad, pues lo primero que se hace es ir por las buenas, hablar con la persona o ir a, a la inspección de policías, máxime. Si aún persiste, se puede establecer la opción de tutela en ese caso. Eh, cuando hay un riesgo, por ejemplo, de un árbol que se va a caer y que porque es patrimonio, y no lo deja cortar, o nadie hace ánimo de cortarlo, pero usted ve que es un peligro inminente, eso es parte del medio ambiente, eso se puede tutelar. Eh, eh, doña Gloria, usted hablaba de muchos derechos, yo creo que no están todos, pues, porque usted nos no. decía que en la Constitución son varios, que ahí están explícitos. sí. Eh, pero hay uno en particular que nosotros los colombianos, digamos, por el sistema de salud que tenemos, muchas veces eh, se ve violado y es el de la salud. Eh, sí. Para quienes nos escuchan y nos ven, que muchas veces uno tiene una cita urgente de nuestro padre, nuestra madre, un, un hermano, un familiar, y llama, no, no, no tenemos cita, no, no tenemos cita. Y es urgente, ¿cierto? Entonces, eh, especifiquemos acá en este caso, para quienes nos escuchan y nos ven, qué podrían hacer las personas. Que un familiar o incluso la misma persona necesita una cita urgente y esa, esa dilatación, que no hay agenda, que no hay agenda, ¿cómo, a, ¿cómo utilizamos la acción de tutela? ¿Dónde podemos ir a que nos ayuden si no conocemos de ese tema? Porque, antes de que usted avance, profe, pensaríamos que, que en ocasiones, para quienes no conocemos la norma, es que para hacer una acción de tutela necesitamos contratar a un abogado, ¿cierto? Muchas veces podemos decir eso. Bueno, la acción de tutela es un mecanismo, digámoslo, rápido. Y por ser rápido, por... no es complejo, es, es simple. O sea, una acción de tutela no requiere unos formalismos excesivos para poderse presentar. Por eso no requiere abogado. ¿Qué así se necesita? Tener claridad de qué derecho se le está vulnerando, uh -huh. qué autoridad se lo está vulnerando, por qué se lo está vulnerando y a dónde se le puede dirigir tanto a usted como a la persona que le está vulnerando el derecho. Entonces, en el caso concreto que me estás preguntando de la salud, que es uno de los derechos fundamentales más vulnerados en Colombia, incluso la Corte Constitucional ha sacado más sentencias de unificación por fallos de tutela que por cual, de salud que por cualquier otro fallo de tutela de, derechos, de otros derechos fundamentales. A ver, ¿cuándo sé yo que me están vulnerando el derecho a la salud? Cuando yo tengo un niño o, o yo personalmente como adulto o tengo a mi abuelo o a mi papá o a mi mamá, que requieren de un tratamiento, de un medicamento o de un procedimiento. Puede ser por salud física, por salud mental, que esa es muy importante y la gente casi no lo, no lo tiene en cuenta, o por odontología. Eh, voy a poner un caso concreto de cada uno de los tres eventos. Un niño de 12 años va en monopatín, se estrella en la esquina y se le quiebra uno de los dientes frontales, de los dientes post sí, de arriba y de abajo. Usted lo lleva al niño por urgencias, porque es una urgencia dental. Resulta que al niño, al quebrarse el diente, se le arriesga la corona del diente, pone en riesgo la corona del diente. Eso requiere unos procedimientos odontológicos muy específicos y muy costosos. A usted entra a la EPS, lo único que le va a pagar es la urgencia. El odontólogo mira a ver con qué racina le pega el dientecito. Pare de contar. Y la EPS supone que con eso ya cumplió. Resulta que un niño de 12 años es un niño que tiene que tener todas sus piezas dentales en perfecto estado porque usted sabe que la boca es el primer órgano del aparato digestivo. Uh -huh. Al niño empieza efectos secundarios de la pérdida de ese diente. La EPS está en toda la obligación de atender el caso del niño. Pero entonces se niega a pagarle el procedimiento porque es muy costoso, porque es oneroso y porque va a decir que es estético. Como no es estético, sino que es por la salud digestiva del, del niño, usted perfectamente como padre de familia, como papá del, del, del niño, niña o adolescente, usted puede como agente oficioso instaurar la acción de tutela en calidad de representante legal de su hijo. Entonces usted eh, hace la acción de tutela, el accionado o en contra de quien la va a interponer va a ser la EPS al que usted está afiliado, el accionante va a ser usted como agente oficioso de su hijo o hija, la autoridad competente es un juez promisco municipal de reparto, hay que colocar reparto porque los juzgados tienen unas... Eh, como quien dice, un número de tutelas que reciben para no saturarse, pues obviamente de tutelas. Usted le coloca reparto, va a cualquiera de los juzgados y el juez o el secretario inmediatamente lo remite al juzgado que le compete. Debe establecer los hechos que dieron lugar a esa vulneración de ese derecho, con pruebas. Hombre, lo llevaste, aquí tengo el tratamiento que le mandó el odontólogo, no me han querido dar las citas con el especialista para eso, en este caso era un odontopediatra, ¿cierto? O no me quieren eh, autorizar el tratamiento. Usted escribe exactamente qué es lo que la EPS le está vulnerando. Eh, ¿Desde cuándo se lo está vulnerando? ¿Qué es lo que usted pide que el juez le ampare, en ese caso, tutelar el derecho fundamental a la salud dental de mi hijo, fulanito de tal, identificado con tal, y la dirección de notificaciones suyas. De la EPS, y hay un juramento que hay que hacer de que usted, por esos hechos, nunca en su vida ha interpuesto una acción de tutela, porque eso es una característica de la tutela. Si yo ya tutelé por el diente de mi hijo, porque no le dan el tratamiento, no puedo interponer dos acciones de tutela. Así no se la hayan cumplido. Si así... no se la cumplen, ya sigue otra acción diferente que llama la acción de desacato. Pero yo, tutela, solamente puedo establecer por el mismo hecho solo una. Listo. Lo segundo, cuando es por un procedimiento de salud física, digamos, eh, necesito una quimioterapia y no me la están aprobando, necesito una mamografía y no me, están, eh, no me la quieren autorizar, no me están dando los medicamentos que me están mandando porque son muy costosos, cuando un anciano o un niño discapacitado necesita pañales, porque incluso eh, en el estatuto dice que los pañales... Cuando son necesarios, los debe proveer la EPS y cuando no hay recursos económicos suficientes para ello. Cuando es un niño eh, o cuando es un anciano, se le deben suministrar incluso los pasajes al acompañante. Cuando sí. la, las situaciones de vulnerabilidad extrema. Hombre, una persona que no tiene trabajo, tiene un bebé, al bebé tiene que hacer un procedimiento. El bebé no puede ir solo al procedimiento. El bebé tiene que ir con el papá o con la mamá. Un anciano que necesita diálisis o un paciente con diálisis y que la gente no tiene con qué movilizarnos ni tiene quien se lo haga. Entonces, son casos donde la vulnerabilidad es manifiesta y eso se puede, eh, digamos, hacer valer por medio de la acción de tutela. Eh, se hace igual, lo puede hacer la misma persona, el mismo paciente, o lo puede hacer un, una persona diferente que también actuaría como agente oficioso, esa es la figura que se usa, y la salud mental. Dairo, yo me refiero a la salud mental porque es que es mucho más importante que la salud física. Nosotros no tenemos conciencia de la importancia de estar en una efectiva, en un efectivo estado de equilibrio de salud mental. El estrés, ¿a cuántos ha matado el estrés? En Sonson son se están presentando muchos casos de suicidio. Eso es muestra que nuestra salud mental no está bien. Eh, uno ve que cada vez los niños son más estresados. ¿Qué quiere decir? Que su salud mental no está bien. Entonces, en los casos en que usted, su familia, necesite un psicólogo, un psiquiatra, también puede tutelar el derecho a la salud, si no hacen lo que tienen que hacer en el momento adecuado. Entonces, es muy importante porque yo pienso que mucha gente se muere por falta de atención en salud mental. Bueno, Doña Inés, eh, ten, tenemos mucho más que abarcar sobre este tema, pero le invito a que hagamos una breve pausa. También nuestro abogado Luis Alberto Grisales nos va a hablar sobre algunos de los artículos de la Constitución Política, pero ya regresamos con ese tema tan importante de la acción de tutela. ¿Para qué? El hecho de que no conozcamos nuestros derechos no implica, pues, que alguna institución o persona pase por encima de nosotros. Por eso acá tratamos, pues, de explicar. No se muevan que ya regresamos en al derecho. Hoy vamos a hablar del artículo 13 constitucional. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Ese es uno de los postulados también más importantes que tiene nuestra constitución política. Y es que todos somos iguales ante la ley. No importa que seamos blancos, negros, mestizos, mulatos, indígenas, todos somos iguales ante la ley. Y para eso entonces la misma ley, la misma ley tiene sus uh, mm, mecanismos para poder hacer efectivo ese derecho. Por ejemplo, con la cuestión de los indígenas, los indígenas tienen su propia, su propia justicia, por decir de alguna manera, y su propia administración política. No porque sean discriminados, sino al contrario, para poder aplicar adecuadamente los derechos que cada uno tiene. También las mismas oportunidades que tiene cualquier persona en Colombia es producto de esta igualdad que debe haber ante la ley. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, Física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionarán los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Gracias por continuar viendo y escuchando al derecho. Los invitamos a que nos sigan acompañando que estamos tratando el tema de la acción de tutela consagrada en nuestra constitución política. Eh, bueno, doña Gloria, entonces habíamos avanzado un poco sobre este tema, especialmente sobre la salud que muchas veces es vulnerado en el caso de los colombianos. ¿Qué tal si ahora hablamos de si una acción de tutela se puede formular para eh, defender los derechos de un colectivo? Hemos hablado muy desde lo individual, desde la colectividad también se podría ejecutar. Bueno, realmente la acción de tutela se creó con el fin de proteger los derechos fundamentales individuales. Pero hay casos en que varias personas están, digamos, se está vulnerando el mismo derecho por la misma autoridad. Eh, normalmente, no sé si ustedes han escuchado la palabra tutelatón. Eso sucedió mucho en Bogotá con el caso de Petro, que muchos eh, tutelaron el derecho a, al voto. A ver, hay casos en que se puede presentar una tutela, digámoslo así, para proteger a dos o tres personas en el caso de que, digamos, le estén vulnerando el derecho a una familia. A ciertas familias se está vulnerando un derecho individual que se vuelve colectivo porque es un derecho individual de varios. Eh, resulta que ellos van donde la autoridad competente no les. Derecho a la educación, vamos a con un ejemplo, derecho a la educación uh -huh. Un padre de familia tiene tres hijos, el padre se vino de otro municipio Resulta que se vino y no tiene ningún sol, ni un solo documento para poder matricular al niño Va a un colegio con sus tres hijos, como él no tiene la documentación que hacía el colegio El colegio dice no se lo recibo porque usted no tiene documentación No tiene boletín de calificaciones, no tiene el certificado académico del colegio donde venían Entonces esos niños no pueden quedar en la casa esos niños tienen que ser recibidos en un centro educativo. Listo. Vamos a suponer, hay un solo colegio y el colegio no los quiere recibir. ¿Qué puede hacer el papá? Puede invocar el, en una sola tutela proteger el derecho a la educación de sus tres hijos. En ese caso es colectivo. Pero hay otro mecanismo que se llama la acción popular, que es como una tutela, pero ahí sí para varios. Uh -huh y por derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a la huelga. El derecho a la huelga es un derecho colectivo y a la vez es un derecho individual. Usted como trabajador tiene derecho a ser paro. ¿Cuándo qué? Cuando se le están vulnerando todas sus condiciones laborales y su empleador, a pesar de sus reclamaciones, no le quiere hacer caso. Entonces, usted tiene consagrado en el artículo 52 de la Constitución al derecho a la huelga. Entonces resulta que muchas personas van a hacer huelga, pero resulta que hay una, eh, el patrono en oposición a ella, les disminuye a ustedes las condiciones laborales o les hace una sanción por haber hecho esa huelga, ustedes pueden interponer una acción popular. ¿Qué es una acción popular? Es como una acción de tutela, pero a nombre del colectivo al que le vulneran el derecho. Entonces, es como una tutela, pero para varias personas y no necesariamente por derechos fundamentales. Es decir que la, la acción de tutela es más de un carácter individual, cierto? Correcto. Para los derechos colectivos existen otros mecanismos. Sí. Eh, bueno, Doña Gloria. Ahora sí vamos a, a, a realizar, necesitamos ejecutar una acción de tutela. Entonces, ¿cómo sería ese trámite? ¿A dónde tendríamos que, que llevarla? ¿Eso eso venden un formulario ya explícito en, en, en internet está? ¿O a dónde podríamos ir si necesitamos Bien. que nos lo ayuden a formular? Lo ideal es que si usted no tiene ni idea de formular una acción de tutela, vaya a la personería. O sea, la personería municipal hace las veces de defensoría del pueblo. Esa función de defensor del pueblo que tiene el personero o personera, independiente del sexo, personero municipal es la protección de los derechos humanos de las personas naturales. Entre esa función la acción de tutela es uno de los acompañamientos que un personero tiene que hacerle a la comunidad. Un señor de Río Verde, usted cómo va a traer un pobre señor de Río Verde a rebuscarse un abogado para que le haga una tutela. Primero le va a cobrar el abogado, porque es que el abogado no tiene la obligación de hacer la tutela gratis. El personero sí tiene la función. También cuando la, la situación de vulnerabilidad es tanta, tan grave y tan inmediata que está en, fue, en juego la vida. Usted puede ir a un juzgado y decir que usted va a interponer una acción de tutela verbal. Uh -huh. Esa era es otra pregunta que y se podía eh, tramitar verbal. En el juzgado tienen que ayudarle a organizar su le tienen que recibir su acción de tutela verbal y darle trámite. Caso concreto, una persona no sabe leer y escribir, típicamente se está muriendo, tiene, necesita un medicamento si no se muere. La EPS no se lo suministra, no tiene quien le haga la tutela. El bound, el juez, espera, señor juez, es que me pasa esto, estoy muy enfermo, necesito ese medicamento, si no tomo el medicamento me muero. Caso de las personas que tienen cáncer y se tienen que tomar los medicamentos de, de radioterapia y quimioterapia. Una persona con cáncer no se toma eso y se muere. Típico, no es carreta, se muere. Porque eso es lo que le genera calidad de vida, eso es lo que le permite vivir. Igual los que están enfermos de SIDA. O sea, hay enfermedades catastróficas que requieren un medicamento. Cuando hay una amenaza de muerte latente, usted, usted tiene que proteger su vida como sea. Y la acción de tutela verbal se puede presentar en ese caso. Incluso un niño, niña o adolescente puede presentar una acción de tutela por, por él mismo. Un menor de edad puede... Claro, es que el artículo 86 dice, toda persona... Es más, las personas jurídicas. Porque ahí no dice que solamente las personas naturales, dice toda persona. Y como las personas jurídicas también tienen derechos, también los pueden proteger. Servicops es una persona jurídica. Pero si una autoridad de mayor jerarquía le va a vulnerar los derechos a Servicops, Servicops se tiene que defender. Es muy escasos los casos en que se puede dar una acción de tutela para personas jurídicas, pero existen. ¿Y, y qué tiene que tener? Esa acción de tutela tiene que tener el principio de inmediatez, es decir, no existe ningún otro mecanismo para defender ese derecho. Inmediatez. La, eh, que haya un perjuicio irremediable. Si yo no pongo esa tutela, entonces se me va a acabar la empresa. Esos dos requisitos son para una persona jurídica. Para las personas naturales todos, lo importante es que le estén vulnerando un derecho fundamental. ¿Quién? Una autoridad de, de superior jerarquía o un particular del cual dependa. Los menores de edad normalmente interponen la acción de tutela a través de sus padres. Normalmente. Pero no quiere decir que si un niño, niña o adolescente presenta una acción de tutela, no le puedan dar trámite. Tienen que darle trámite. Tienen que darle trámite no importa pues que no esté acompañado porque en muchos casos por ejemplo eh, para una cita médica tiene que entrar el padre o el acompañante en este caso no eh. él puede hacer todo el trámite solo lo que pasa Dairo es que en la cita médica el niño está arriesgando su intimidad y su integridad física ante un adulto entonces lo de la exigencia del acompañamiento en la cita médica es para que el padre madre o cuidador le proteja su derecho a la intimidad y esté seguro que el procedimiento que le van a hacer no va a violar su moralidad, su integridad, su pulcritud, su pureza como niño. Mientras que esto es el ejercicio de un derecho y de un mecanismo que, como persona natural, tiene para proteger sus derechos fundamentales. Porque vamos a, a suponer el caso que los que le estén vulnerando los derechos son los papás. Exacto. Entonces, el niño no puede estar en una debilidad tan manifiesta que el Estado no le pueda garantizar sus derechos, y más cuando los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los, los adultos. Eh, es más, en La Ceja hubo un caso de una niña de 14 años, la niña tenía leucemia, era hija de unos padres testigos de Jehová, los padres no autorizaron el trasplante de médula ósea, la niña si no les alto se iba a morir y la niña interpuso una acción de tutela a nivel personal protegiendo su derecho a la vida y su derecho al credo, el artículo 19, la objeción de conciencia, el juez le tuteló el derecho y a la niña le hicieron la transfusión de menos la voz, o sea sin consentimiento de los papás. La importancia de conocer, eh, digamos que los mecanismos en este caso que nos brinda la constitución política. Eh, Doña Gloria, se nos está acabando el tiempo. Quiero recordarle a nuestros televidentes y oyentes los números por si eh, tienen alguna inquietud, especialmente, por ejemplo, de que estamos tratando la acción de tutela, algún derecho que ustedes creen que les están vulnerando, el de Radio Sonzones 310-410-2312 y el de Sonson TV 311-747-8294, o al correo de comunicaciones arroba Cervicops. Ahí a través de WhatsApp enviar un mensaje de texto o de audio, y nosotros le llegaremos esa inquietud a nuestros abogados que nos acompañan acá siempre desinteresadamente. Doña Gloria, Dios le pague por estar acá y ayudarnos pues a entender un poco estos mecanismos que nos da la constitución política, que muchas veces porque no los conocemos, eh, no los utilizamos. De ahí no a ustedes por la oportunidad que tienen y quiero agradecerles, a nombre de todos mis compañeros, que nos hemos preparado en la universidad de antioquia, sede sonson, por intermedio de la facultad de derecho, porque es para nosotros una oportunidad muy grande la que nos brindan de poder presentarnos en este medio, hacernos conocer de la comunidad y también contribuir, en parte, con todo, con todo ese conocimiento que la universidad nos dio. Gracias a ustedes por eso, por confiar en nosotros y por hacernos partícipes de un programa tan importante. A usted doña Gloria muchas gracias y a nuestros televidentes y oyentes por estar ahí pendiente de al derecho. Nos vemos en una próxima misión.